Yo le concedo incluso al punto a Catalina que estuvo el espíritu de hacer algo que no estaba en la ley. Un fideicomiso ciego, perdón, un fideicomiso ciego nacional. Ya, te doy ese punto. Incluso sin entrar en estos cuestionamientos que son también un tema para discutir. Pero, porque también tiene responsabilidad en su superintendencia, en fin, hizo un fideicomiso ciego. Pero no hizo un fideicomiso ciego respecto a las inversiones en el extranjero. Por lo tanto, apenas un 20% de su patrimonio quedó en el fideicomiso ciego. Y eso es lo que, aunque yo sé que cae mal, es lo que a veces nos hace decir que era un fideicomiso tuerto. Pero es que, porque no veía una cosa, pero veía lo otro. Ya